En este tiempo de pandemia se ha evidenciado un incremento significativo en denuncias relacionadas con los delitos de extorsión y secuestro, poniendo en riesgo la vida de miles de ciudadanos. Pero, ¿sabe usted qué hacer dado el caso de ser víctima de alguno de estos delitos? El capitán Nelson Manrique, comandante del grupo Gaula de Cali, explica que es importante informar oportunamente a la línea 165. Al no hacer caso de estas llamadas, informar oportunamente a la línea 165 al goble de la policía nacional para que reciban una atención priorizada y puedan ustedes solucionar estas situaciones de extorsión que se les presenten nunca contestar números desconocidos no tener interacción a través de perfiles falsos o de las redes sociales y tener mucho cuidado con el manejo de las últimas para no ser víctimas del delito de extorsión o de secuestro de esta forma entregó algunas de las recomendaciones para evitar cualquier tipo de extorsión el Grupo gaula Cali siempre recomienda a las personas, pues, primeramente cambiar las rutas de llegada a la vivienda, la, al trabajo, para que no vayamos a ceder de pronto medidos para algunos de estos delincuentes. De igual forma, siempre tener la seguridad y la tranquilidad y de estar confiando en el modelo nacional de lancia comunitaria por cuadrantes, tener la línea del cuadrante en su localidad o en su barrio para poder, eh, de una u otra forma, reaccionar frente a cualquier tipo de conducta. Y igualmente, pues, eh, no, no dar a conocer los triunfos económicos, sociales o económicos a través de las páginas sociales o de las redes sociales porque estas mismas pueden ser utilizadas por los delincuentes para tratar de hacer alguna actividad ilícita en contra de las personas. Asimismo, precisó que es necesario presentar la debida denuncia para que el ente investigativo pueda llevar a la cárcel a los responsables de la extorsión, haciendo uso también de la página a denunciar de la policía.